políticas de igualdad en este país quedan relegadas a las políticas sociales. Por no mencionar también el peligro que existe en que se siga insistiendo en que la violencia machista debe abordarse desde el ámbito judicial de forma exclusiva o vinculado solamente a políticas asistenciales. Compartimos la preocupación de quienes han expresado su opinión desde que se conoce el cambio de adscripción de Emakunde a que con esta decisión el Gobierno vasco da un paso atrás y vuelve al asistencialismo de hace más de 40 años. Y este tiempo ahora toca dar pasos adelante, toca avanzar. Eso solo es posible con recursos y con una apuesta feminista transformadora. Una apuesta de su equipo técnico, de su equipo político, una apuesta clara por supervisar la transversalización de la igualdad en todas las políticas, que esté en el eje de la política como corriente principal y que se lleve a cabo de forma efectiva. En realidad, lo que aquí estamos planteando y debatiendo es que los recursos técnicos, presupuestarios, todos los necesarios que se destinen a las políticas de igualdad no sufran ningún retroceso. Este cambio de adscripción, los escasos avances legislativos de la legislatura pasada, la no inclusión de la perspectiva de género en todas las políticas, reflejan que no se está haciendo todo lo que se debería, que el margen de mejora además es muy amplio. Y diría más, es que se está haciendo poco. No se entiende que el plan de choque contra la brecha salarial recaiga de forma unilateral en el Departamento de Igualdad. Y sin embargo no se mencione dicho plan entre las iniciativas del Departamento de Empleo, donde tan solo se plantea el refuerzo de las medidas contra la brecha salarial y se reiteran compromisos que ya han obligado cumplimiento por ley desde 2005. Resulta curioso que en relación a la igualdad de género solo haya cuatro compromisos determinados, pero ninguno de ellos sea relativo a la transición hacia un nuevo modelo de cuidados. Igual soy la pesada del modelo de cuidados, pero el modelo de cuidados es que apremia a abordarlo, es que es necesario abordarlo.